Porque esto es para nosotros. Llegó a Ecuador la nueva Lubriderm 3 en 1 desarrollada por dermatólogos para hombres. La primera loción que cuida y protege la piel del cuerpo, la cara y después de la afeitada. Increíble, tienes que probarla. Tres beneficios en esta cremita, ya lo saben. Lubriderm 3 en 1 para hombres. Doménica. Muy bien, seguimos con más de combate. ¿Sabes qué? Mire. Píntame. Dedique al pintor. No, pero Lunita, espera un ratito. Lunita tiene que saber que cuando los hombres se reúnen, hablan de temas en general, ¿no? O sea. Por supuesto. Cuando no están las mujeres, nosotros las mujeres como que dicen todo, pero sueltan todo. Hablan de esos temas que por ahí le molestan, se hacen los grandes gallitos y todo. Parece que eso ha pasado con algunos chicos de combate, Jorge. ¿Sabe qué pasa? Que cuando las mujeres se reúnen pueden de conversar de temas sin tapujos. Y lo mismo pasa con nosotros los hombres. Cuando estamos entre hombres, hablamos como dice uno. Buen macho. Quitado. Espeso. Yo sí quiero saber este video. ¿Qué conversaron los chicos? ¿Usted quiere saber qué es lo que conversan los chicos de combate? Cuando no están las cámaras, porque ellos pensaban que no estaban las cámaras, por parte de acá. Martín estaba hablando de Ana Paula. Martín estaba... Sí, y tocaron el tema de ustedes, Jorge. Y la otra viene en bikini hoy día del programa. Yo no sé qué le pasa. ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! La sí ha sido la chica de San Mateo. Arma el problema. Señor, la voz ahora me entiende. Mío. ¿Sabe qué? Más claro, ya. Sin más distracción. Vamos a ver el video. Hoy presentamos Reunión de Macho. Que tenía que tener una semana, pues. Tenía dos semanas de rehabilitación. Que la tengo ya. Pero tuvimos que hablar para que me dé mi vuelta. Me tocó primero con Yomar y Yomar era por ti, pues. Ya, pues al día siguiente del mismo lugar, yo me tomé mucho. Entonces me van a llegar. No pueden ser con la gana. Sí, pero yo voy a tener, pero yo esto voy a estar. Yo andaba golpeado, porque yo tengo que hablar para que me dé un lugar. Y no puedo hacer un lugar con él. Ella ya jugó. Ahora me toca jugar a mí. Luego yo, y ahí como que quedamos en paz, como que ella besó, yo besé. Y él se quedó como fuerte, por primera vez. Entonces me toca junto a las enamoradas. Ahora, como me toca a mí, que beso yo el lunes, pensada. Entonces, si a ella le toca y el transcurso lo diga, no la dejo. Y hay que decir con ella que a la paz, que ya quedamos chavos, ya quedamos chavos. Perdón.
entonces, ¿te gusta o no te gusta? Sí, guapa. ¡Ay, ya! Lo mejor es como yo también soy manualista de familia manualista, que todo el mundo compartimos ahí la portuguesa y todo eso me gusta, mira la única mujer que está haciendo Colón. ¡Ay, ya! ¡Qué venga, amigo! ¿Para salir de pareja, pues? Ya te llamaste la fila, todo el mundo aquí está emparejado. Emparejado, ¿quieras o no? Sí, y todo el domingo se fue a partir de pareja. De pareja. Pollito, ¿de ti? ¿De que mi hermana? ¿Inscripciones? ¿Y usted? A la palabra de la colita. No, pues ya está bien para este celular. Para salir la familia, todo ahí. Encima, mamá. En los tíos. ¡Dijiste para mi tía! ¡Ay, me pegaste! Oiga, quedó al descubierto una conversación de machos. Bueno, la verdad que me preocupa un poco porque está súper comentado qué está pasando contigo con Ana Paula y por ahí también Martín, que por cierto, paréntesis, Martín hoy va a pintar a Ana Paula, por si acaso. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Hace rato, y le voy a decir esto con toda la sinceridad del caso. A ver. Ana Paula está jugando dos puntas. A ver, ¿cuál es el problema? O sea, por un lado, yo no sé, si por acá no. O se quiere ir al Empalme o se quiere ir a Quito, una de las dos cosas. Pero le voy a decir algo. Elija. Sí, gracias, Luna. Ahora sí estás conmigo. Esta semana eres mi pana. Esta semana eres está mi pana. Confundida. Ahora estás confundida. Es más, confundida. Yo ahora voy a invitar a cenar a otra chica, pero después le digo quién. Está bien. Espero que me acepte la invitación a comer, pero con Ana Paula ya nada. Estoy resentido. Bueno, pero, oiga, pero algo pasa con el besómetro porque Gareca está que reclama con la boca en su novia, le reclama que supuestamente Laila y tu piñón se separaron, pero tenemos video, todo está grabado, así que veamos qué pasó realmente por ahí. Mire la boca. Aquí no hay trampa. Viejo sapo. Todo se sabe. Mire cómo viejo le dice. Viejo sapo. Ahí estamos viendo. Está mirando atrás. ¡Oh! Miró la cara. ¡Corte! A ver. Vamos a ponerla de nuevo. A ver, un momento. Un momento. No te besaste bien. Virola. Es terrible, Laila. A ver, ahí. Ahí mira, como que no me está viendo. Ah, sí. Oiga, Doménica, ¿no será que tu piño le mordió el labio? Para mí que le mordió el labio, por eso hizo así. El labio de tu piño quedaron en la mejilla de la... Y míralo a tu piño, la baranza y todo, no te salgas. Se aprovechó de la prueba. ¡Careca! ¡Careca! No pudo. No seas viejo sapo, Careca. Señor La Voz, la resolución de producción es... pierde la prueba o sigue jugando. A ver, Heredia, el país entero lo vio usted, lo vio Doménica, lo vi yo, lo vio producción. ¡Pare la mano que los puntos son azules! Vamos a aclarar esto. ¿Por qué usted se mira de tal manera? ¡Ah, le puso la lengua! ¡Acaba de decir! ¡Tufiño, qué pasa! ¡Tú eres el culpable! Yo quiero decir algo, por favor, producción. Ella, ¿pero por qué la lengua? No, yo no le puse la lengua. Que le mordió. A ver. Pues ya la cereza se reía mucho y se movía para todos lados. A ver, la cereza que le ha puesto, no la lengua. Pues la lengua la mordió. No, ya, diga la verdad, diga usted la verdad. Con la lengua, pues. Reaccionó por algo. Ahí por algo. Está. Ahí está, escuche. ¿Qué perdió? Vamos así. Ya, pues tú también, tú dices. No, dígalo. Desenmascara este sinvergüenza. Diga, Laila, dígalo todo. Que se cree el papi de todas las manos. Te pasa. Y la verdad. La dígalo todo. ¿A cómo le hizo? Saca otra vez la lengua, ¿cómo le hizo? Uy. Te paso la lengua. Vaya, Dios mío. ¡Tufiño! Yo no sé, la verdad es que esa noche yo lo vi a Tufiño comiendo arroz con menestra y carne. Esa mujer estaba ahogadita. Era que pedía cereza tras cereza cuando estaba con Tufiño. Y harto ají le había puesto. Yo le digo algo. Mi batido quedó ahí corto. Te paso la lengua. Yo le digo algo. Tufiño, si a usted le gusta Laila, preténdala como debe de ser. Si a usted le gusta Laila, busque otro momento. Pero usted viene a jugar de sómetro y usted no pierde la oportunidad de saborear los labios de Laila Torres. Que sí, que no, dígale, que nunca te ¿le gusta Laila? Bueno, sino que, o sea, ella supuestamente es una actriz, que dice que es una actriz, o era, no sé. Yo creo que ella tenía que
¿Qué tiene que ver que sea actriz? O sea, usted le está pidiendo... A ver, espérese un ratito. Esto no es un... Escúcheme un ratito. ¿Cómo le va a pedir que sea profesional si no está actuando? Están jugando. O sea, el otro le mordía, le pasaba la lengua y quería que la otra finja. O sea, ¿de qué está hablando? Heredia. Bueno. América, señor Lavoz. Muchachos, vamos a jugar en estos momentos. Vamos a jugar la limpia. Yo nomás le digo que creo que en esta prueba va a haber algún tipo de conflicto porque está Martín listo y ansioso hace rato por pintar el escultural cuerpo de Ana Paula. Ahí está Ana Paula para todos y sobre todo para el que está ahí atrás, ¿eh? Para algo Martín. Importante y acotar, Domenica Heredia, cuando terminen de pintar, colocan los huevos en el recipiente y bajan la tapa. Okay. Si no bajan la tapa, pueden perder los puntos. No puede bajar la tapa. No, mentira. Fanny Garcés, va. Yo creo que está bien de pintura para Fanny Garcés. No. ¿Será? Falta. Muy poca pintura, Fanny. Fanny dice que para el cuerpo de ella necesita un galote. Siguiente más. Vueltita. Qué sexy. Bueno, tienen que pintar todo. Tenemos aquí a un nuevo. ¿Cómo estás nervioso con el tema? Bueno, lo que quiero decir es que falta harta pintura para Fanny, mi compañera. Yo nomás quiero acotar una situación. Fanny, la he visto muy amable esa noche con él, porque le he visto, mira, ahí hay agua, toma agua, hidrátate. Fanny, le he visto súper, pero súper amable con él. Yo lo conozco a Rafa hace muchísimo. Hace mucho tiempo. Rafa, con confianza. Así que le estaba indicando un poco lo de los huevos, nada que ver, yo estoy amarrada. No. Nadie ha dicho lo contrario. Señor Lavoz, mire, le gusta este tatuaje, ¿ah? ¡Epa! Bonito. ¿Ves? Y tiene un corazón, mire. Mire eso. A ver, ¿qué dice? Dice, el amor es la respuesta. ¿Y usted ama? Sí, a mi hijo mucho. Ah, perfecto. Está bien, señores, vamos a jugar a la cuenta de... Uno. Dos. Sople, que nos manchan. Tres. ¡Dos mames! Y ahora arranca la limpia. Les recordamos, combatientes, que cuando crean que ya han terminado el juego, ¡uy, Dios mío! Los huevos, ¡Dios mío! Recipientes. No pueden con la mano no. La mano no. Solamente con el huevito. ¡Son terribles estos chicos! ¡De una mano! El huevo de esponja. Oiga, con la mano no, por favor, indíquenle, que pueden perderlo. Le dice Rafa, la mano no, Rafa. Con la Dios mano mío. No puede. La mano no. Bien pintaditas que queden las chicas, ni un espacio libre. Estas chicas son terribles. Dicen, prefiero perder los puntos a perder la oportunidad. Ah. No pueden con la mano. Cuando crean que ya han terminado, depositen los huevos de esponja en los recipientes y bajen la tapa. ¡Acabó el equipo naranja! A ver, métalos. ¿No? ¿Qué es que falta el equipo azul? Todavía tiene tiempo. ¡Acabó el equipo! Ya, se acabó. A ver, vamos a poner la primera situación. El equipo naranja comenzó utilizando manos. Vamos a ver. O sea, le pasaba la pintura y pasaba la otra mano. Que no puede ser. Pero vamos a ver la pintada. Fanny Garcés, quédese ahí. Deje ver la pintada como está. Está casi perfecta. Yo le voy a pedir un favor. Señor Lavoz. Dígame, Heredia. Si puede repetir el video, yo quiero jugar como juega Rafael, por si acaso.
tú quieres jugar, no juegas, Rafael. Voy a aprender. Deja sin juego. A ver, la pintada del equipo naranja está casi que perfecta. Vueltita. Por allá los dedos, por acá esto. El equipo azul aquí tiene huecos en el cuello. A ver. Lo tiene pintado. Acá en el pecho. Sí. El brazo acá también tiene. El cuellito. Ok. No están bien pintados. El pie también. Ok. Ahí estamos viendo. El primer minuto lo pintaron con la mano. A ver, chicos. Es verdad. A ver. Él es nuevo. Y no tiene nada que ver. Vuelta, un ratito. Tiene que saber las pruebas del juego. A ver. Mire, vamos a ver la primera pasada donde tocan el lienzo. Mano. Ese. Mano. ¿Ves? Una cosita, producción. Aquí, desde que empezó, le pintó la mayoría del tiempo, desde el principio le pintaste con el cuerpo, toda la parte de delante, ya que pase todo el video, es el principio, y otra cosa, mano. El juego lo explicaron hoy en la tarde y tú estuviste. Producción, usted dirá. Sosteniendo, nada más. A ver, chicos, bueno. A ver, Careca, un ratito, gritando no nos vamos a entender. Si quieren hablar, por favor, busquen el micrófono. Así gritando de atrás. No, ahí está, pintando con la mano. Se está ayudando con la... ¡Ay! Yo quiero jugar. Así quiero jugar. Y yo. Esa toma no la vimos. Recién la estamos observando. Y Fanny dice que no, que nada que ver. Hay que jugar. Dios mío. Pero Martín, producción, si se fijan bien en el video, Martín también mete la mano. Así que ojo con lo que reclaman. A ver, Martín. La mano naranja. También ahí está pasando la mano en el pie. En el pie le está pasando la mano. Si repiten un poquito más, Martín también lo está haciendo. Así que no pueden reclamar lo que ellos también hacen. Bueno, señores. A ver, señor Lavo, usted hay la puntos, final. Hay puntos y son azules. Ok. Estos puntos tienen color azul es el color. Los puntos son azules por la infracción de los naranjas. Tiene que ser legal, Ana Paula no tiene los pies pintados y Martín también metió la mano. Además Fanny tiene tres veces más cuerpo que Ana Paula, por favor. Así nosotros habíamos cometido una falta, Ana Paula no está terminada de pintar. Los pies están casi la mitad de pintar. Aparte los azules eran que me tocaban y me manchaban. Le digo, la Fanny está pintada todo el cuerpo, la azul falta bastante y también él estaba metiendo la mano. Yo creo que deberían ser justos. Bueno, yo lo único que sé es que si usted envía al 9099 la palabra ganar, le vamos a regalar $10 más de saldo. Le vamos a mandar fotos de los chicos de combate y le vamos a enviar chinches. Todo eso al 9099, envía la palabra ganar. Ya regresamos con más de combate. El equipo azul y de verdad que está con todas las ganas esta noche de hacer un combate. Vamos a la pausa, que ya regresamos. Televidentes, vota por el participante que quieres que sea el nuevo líder del equipo naranja, mensajeando al 9902 con el nombre de tu favorito. Pepe, Gordon, Isis, Laila o Tufino.